prueba descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 1 corre firme a la vanguardia, pocos metros por el disco. Si por el 1, señora colega, con apreciable ventaja sobre el 6, Doña Yerba, y cruzaron el disco. Incita número 5, Bongo Cat. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Siguen luchando. Una pequeña ventaja sobre el 5. Pocos metros para el disco. Por dentro el 1. Zapin saca ventaja sobre el 5. Bongo Cat. Y cruzaron el disco. Temenia estira ventaja sobre el 1 Trama Urbana. Últimos 100 metros de carrera. Fácil. El 7. Menia con amplia ventaja sobre el 1 Trama Urbana. Y Cruzano en el disco. Inscripción lunes 14 de febrero hasta las 12 horas. Para el sábado 19, Clásico Horacio Bustillo. Grupo 2 en la escala internacional. Todo caballo de 3 años y más edad sobre 1.600 metros. Bolsa de premios 2.945.250 pesos al primero. 1.575.000 pesos. Sábado 19, Clásico General Viamonte. Grupo 3 en la escala internacional. Todo caballo de 3 años y más edad sobre 1.000 metros. Bolsa de premios 2.010.250 pesos. Al primero, 1.075.000 pesos. Y para el viernes 23, el Handicap Parkwiz. Todo caballos de 4 años y más edad, sobre 1.400 metros. Bolsa de premios, 1.063.575 pesos. Al primero, 652.500 pesos. Por fights y compromisos de montas. Martes 15 de febrero hasta las 12 horas. 200 metros, el 1-6 populista con ventaja sobre el 4 Cryptos, abierto el 7 Global Whisky, 50 metros, se impone el 1, soy populista, 3 cuartos cuerpo de ventaja sobre el 7 Global Whisky, y cruzaron el disco. Ventaja sobre el 2, Mykonos Beach, a varios cuerpos lo viene haciendo el 3, Lince Ibérico, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, por dentro el 6 mantiene ventaja sobre el 2 que insiste, pocos metros para el disco, por dentro el 6 Don Tigre, mantiene ventaja sobre el 2, Mykonos Beach, y cruzaron el disco. Pago de premios. El hipódromo de San Isidro informa que habiendo recibido el fondo de reparación correspondiente a diciembre de 2021, a partir del viernes 11 de febrero estarán liberados los premios de las reuniones disputadas hasta el miércoles 29 de diciembre, incluyendo los 4 cotejos de Grupo 1 del sábado 11. Ventaja sobre el 2, realidad pura, por dentro el 3A Magica, últimos 100 metros de carrera, el 4 corre firme a la vanguardia, pocos metros por el disco, si por el 4, Hushgar con apreciable ventaja sobre el 2, realidad pura, y cruzaron el disco. Es de temer, pequeña ventaja sobre el 7 Hobbies, abierto el 5 Bernabéu, 50 metros para el disco, 6 por dentro, 5 por fuera, pocos metros para el disco, luchando por el primer lugar, mantiene ventaja el 6 es de temer, medio pescuezo sobre el 5 Bernabéu, tercero el 7 Hobbies, y cruzaron el disco. Y estira ventaja sobre el 7 Fuego Valirio, 50 metros para el disco, se impone fácil el 3 Roman Runner, amplia ventaja sobre el 7 Fuego Valirio, y cruzaron el disco. Tiene ventaja sobre el 2, abierto el 3, más abierto carga el 7, pocos metros para el disco con Facundo Marcelo Coria, si por el 5 Don Eulogio, con apreciable ventaja sobre el 2, Tyler's Ruler, y cruzaron el disco.
haciendo el 8 en larga tropezada, lo viene haciendo el 10. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Sigue la lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 2. Racing saca ventaja sobre el 6. A Pic. Y cruzaron el disco. El 1, Musa como puntera, Río Látigo. Pequeña la ventaja sobre el 9. Chupetín aquí sin que siga descontando. 50 metros para el disco. El 1, Musa. Taladrando pizarras. Clara ventaja sobre el 9. Chupetín aquí sin. Por dentro el 7, abierta el 1, van a determinar el primer lugar. Pocos metros para el disco, luchando por la primera ubicación. Por el lado interior de la pista se mantiene el 7, India Sabática. El pescuezo sobre el 1, Star Mandira. Y cruzaron el disco.